Bienvenidos a nuestro programa Manualidades Productivas. Para hoy tenemos un hermoso proyecto en FOMI, el cual se llama el cartel de los valores. Este lo podremos instalar en los diferentes lugares de nuestros salones de clase, en nuestras instituciones educativas. Ayudará a decorar gran parte de estas instituciones. Para hoy hemos invitado a Ruby Echevarría, la cual nos explicará de qué forma lo podemos hacer y qué costos podremos invertir para poderlo realizar. Ruby, ¿cómo le va? Bien, Blanquita. Gracias por tu invitación. Cuéntanos qué proyecto tenemos para el día de hoy. Para el día de hoy vamos a hacer la cartelera de los valores. Sí. Esta para cartelera. Para eso, ¿qué materiales vamos a utilizar? Lo vamos a hacer en FOMI. Lleva un muñeco y lleva los valores, la escritura, van troqueladas las letras de cada valor y va a la cartelera donde van a ir ellos. Vamos a decorar nuestro búho y pues aquí la inversión de este proyecto tiene un costo de 13 mil pesos. ¿13 mil pesos? Sí. Dentro de ese valor de los 13 mil pesos incluye todo lo que son los materiales. Sí, aquí va incluido absolutamente todos los materiales. Y las herramientas, pues ya nosotros las tenemos en la casa y estamos trabajando con ellas. El precio de este proyecto lo podemos vender en 36 mil pesos. ¿36 mil pesos? Sí. Y es a un buen precio, no está muy, ¿sí?, muy costoso ni nada. No, no está costoso. Además queda muy lindo y es un cartel que va a llenar un buen espacio de una pared de un salón. Ah, ¿es grande? Sí, es grande. Ah, bueno. Listo, Ruby, entonces comencemos con el proyecto de hoy. Perfecto, Blanquita. Entonces vamos a empezar por decorar nuestro búho, que es el que nos va... Pongamos esto. Y empecemos a sacar nuestro proyecto de acá. ¿Este es un búho? Sí, este es un búho. Vamos a armar nuestro proyecto. Y ahí en ese rectángulo café, ¿qué vamos a hacer? Ahí va a ir parado nuestro búho. Ah. Entonces vamos a recortar acá la figura de nuestro arbolito. Pues se supone que esto es la rama de un árbol, donde nuestro búho está posado. Es como la rama de un árbol. Sí, es como si fuera esta la rama de un arbolito. Y aquí va a estar nuestro búho posado. Ahí previamente ya hemos marcado por dónde vamos a cortar, ¿cierto? Sí, sí. Yo ya había marcado y pues... Entonces acá van nuestras hojitas, que ahora las vamos a maquillar y las vamos a pasar por la... Por la plancha. Para darles volumen. Para darle volumen, exactamente. Tenemos nuestra nariz, nuestros ojitos de nuestro búho. Pues acá está. ¿Sabe qué es? ¿Como la carita? Sí, está bien hacer la cara de nuestro búho. Entonces vamos a empezar por difuminar. Si quieres, me vas ayudando con estas hojitas. ¿Para difuminar? Para difuminar, sí. Y las difuminas por toda la orilla. Yo le hago ahora, pues, voy a aplicarle un poquito de color a los lentes de nuestro búho. Aquí dicen que nuestros lentes son sinónimo de inteligencia. Ah, sí. Ahí tiene que ser un verde más oscurito al, sí, mitad, al, exacto, al de fondo. La, sí, fondo. Exacto. Ahí
Entonces, pues aquí le hacemos y vamos. Y ahí se va difuminando de las gafitas. Sí, aquí estamos difuminando, son las gafitas de nuestro huevo. Que nos quede bien elegante. Muchas de estas figuras las vamos a pasar por... ¿Por qué? Por la plancha para darle volumen. Aquí ya nuestro proyecto va a quedar muy lindo, es una cartelera muy hermosa y pues... Y a la vez educativa. Sí, a los niños pues representan todos esos valores que nosotros queremos inculcar en nuestros niños. Entonces aquí vamos a... Listo, ya terminé con las hojitas. Bueno, entonces vamos a seguir con estas florecitas. Ah, pero eso sí lleva todo. Sí, vamos a darle. Vamos a hacerle a cada uno. ¿Y van de diferentes colores o todas del mismo color? Vamos a hacer, como tenemos seis, vamos a hacer dos de a dos colores para que queden de diferentes para colores. Que queden de diferentes colores. Vamos a ponerle un rosado. ¿Y esas florecitas también las vamos a llevar a la plancha? Para sí, que estas también las vamos a, le vamos a dar volumen. Las llevamos a la plancha y le damos volumen. Ya nos quedaron dos rosaditas, hagamos un par amarillitas. Como verás, las tizas ya tenemos ratos de trabajar con ella y esas tizas duran para muchos proyectos. Duran harto, ¿no? Sí. De por sí que pues lo que se gasta es como poco. Sí, es poco. Entonces la inversión de las tizas es una inversión que nos va a durar mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer algo acá con estos que tú me hiciste el favor de difuminar. Voy a hacerle la raicita de las hojas del centro. Sí. Entonces, y ya vamos dejando todas nuestras piecitas para luego pasarlas a la plancha y posteriormente armar. Casi todas van para la plancha. No, no todas, no todas las piezas. Por lo menos la base del búho, no, esa queda toda plana. Esa no va a... Ay, ahí se hace directamente. Sí. Con la tiza. Vamos a darle los plieguecitos de nuestras hojas. Y ahí, como verás, ya nuestras hojitas tienen su forma. Una, pues siempre uno cuando ve una hojita, pues las hojitas tienen sus... Ahí ya tiene más forma de hojita. Sí. No, y ahorita que ya la pasemos en la plancha, también, estas hojitas también se pueden hacer con un cautín. Sí, lo calentamos y la pasamos y ahí le hacemos las ranuritas y todo. Pero en este caso no lo vamos a hacer así.
Vamos a aprovechar y de una vez. Listo, ¿y eso qué es? Esta viene a ser la cara de nuestro búho. Tenía otro por acá. Las tenemos. Estos trapitos son muy útiles, son de las camisetas esas que ya no, no se utilizan. Sí, ya tenemos. Ese también lleva difuminado ahí. Sí. Todo alrededor. Todo alrededor. Esta sí va plana. Sí, esta pieza sí va plana porque nuestro búho va montado sobre él, pues va plano. Listo, ahí ya nos va quedando nuestro búho. Echarle un verde más clarito a la parte de... ¿A la parte blanca? Sí, a la parte blanca, pero solamente la parte acá. ¿En la de abajo? Sí, que viene a ser como la pancita de... del búho, sí. Luego nos da como una luz. Como va montado sobre el verde, entonces es como una sombrita del verde que está en el fondo. Esto también nos sirve para dar como pisos de sombra. Sí. Pues aquí no le echamos mucha para que no. Igual acá se nos tapa, pero hay una partecita que se alcanza a ver. Sí, esos son los ojitos. ¿Y esos van qué? ¿Pegados con silicona? Sí, estos van con silicona. Vamos a difuminar este con el café. Acá lo tenemos. ¿Y ese lo cogemos qué? ¿Directamente? Sí, este lo vamos a coger directamente. Le echamos y ahorita ya lo le pasamos el trapito y con él lo vamos a difuminar. Que nos dé la sombra de los árboles de... todas las ranuritas que llevan los árboles. Aquí ya va nuestro búho montado. Aquí cada ranurita de esa... cuando se corta un árbol y se ven los anillos, son los años que tiene el árbol. Sí. Eso dicen los científicos. Bueno, entonces vamos a pasar nuestras hojitas, las vamos a poner boca abajo, que se nos pone un volumen hacia afuera y no hacia adentro. Ahí colocamos las hojitas. Sí. Esperemos que se nos dé volumen y la retiramos. ¿No se deja mucho? No. Y también así entonces la tiza se adhiere al material. Sí. Ahí ya nos va quedando vamos a darle volumen a las pupilas de nuestro búho. ¿Y las florecitas también van allá? Sí, las florecitas también. Esperemos que esta no salga, que esta no se demora nada. Ah, más rápido. Esos corazoncitos que son. Esas vienen a ser las patitas de nuestro búho. Ah, las patas.
Y así van enfocadas hacia adentro, no hacia afuera donde está la pintura. Nuestra naricita. ¿Está la nariz? Sí. Es la nariz de nuestro hermoso humo. Tampoco no se deja mucho. No, no se deja mucho. La idea es que nos dé volumen, pero pues tampoco es que nos... Tan exagerado. Sí. Pongamos nuestras gafas que también necesitamos. Que se nos encoque. Sí, la idea es que nos dé volumen alrededor de todo, para que se vean, eso es lo bonito de las gafas, que se vean levantadas. Como necesitamos un poquito más de volumen, la dejamos un poquito más. Un poquito más, sí. Como verás, ahí ya retomando un poco. Para que se note la diferencia de las gafas planas. Sí. Ya tomaron volumen y ellas serán las gafas que le pondremos a nuestro. Bueno, entonces vamos con las flores. Ya las necesitamos boca abajo para que nos encoquen hacia afuera, hacia el lado de la pintura. Ah. Hay unas que enfocan rápido. Sí. Es que esta goma eva, el espesor es muy delgado, entonces es muy, muy rápido que ella se enfoca. Ay, con la mano le ayudamos a, sí, le ayudamos a levantar otro poquito por lo caliente. Sí. Sí. ¿Cómo nos quedaron? Entonces, como verás, aquí ya tenemos nuestras florecitas. Ya tenemos nuestros ojitos. Y vamos a armar ya nuestro búho. Vamos a pegar con silicona. Vamos a pegar con silicona, pero vamos a marcar. Ah, primero marcamos. Sí. Para saber dónde. Dónde nos va a quedar. Para que no nos quede ni muy arriba ni muy abajo. Como buscando el centro. Sí. Y ahí aplicamos la silicona. Sí, aquí vamos a aplicar. Esperemos que nos caliente. Está fría todavía. Pero pues ya le vamos. Como ves, pues acá ya se nos armaron nuestras hojitas. Ahorita armamos nuestras hojitas y se las vamos a ir a aplicar al árbol para que nos quede con sus florecitas montadas. Tengo dos Sharpies, vamos a darle un poquito de color a estas en el centro. Ah, para darles más vida. Sí. Al centrico de la flor. Sí, al centro de la flor. Y se puede con Sharpie. Con Sharpie, sí. De diferentes colores. Esto no les va a dar más vida a nuestras, sí, florecitas. Me van a ver con más. Y de este debo tener una naranja acá. Una naranja.
vida sí. A las flores. Se ven diferentes, se ven alegres, vivas. Quedan bien decoradas esas flores. Sí, quedan muy hermosas. Ahora sí. Vamos a pegar la carita. Y ahí aplicamos en todo silicona, ¿sí? Sí. Y abajo también. Sí. Para reforzar que no se nos vea. Todavía no. Ahorita en la próxima ya toca colocarle la otra. La otra barrita. La otra barra de silicona. Como verán, blanquita, esta es una manualidad que el que la haga va a quedar muy contento. Porque sí. Porque es muy bonita, es muy creativa. Algo diferente, algo. Y ahí la marcamos para poderla pegar. Para poderla pegar. Vamos a pegar aquí a nuestro árbol. Bueno, Rui, yo quisiera que por favor nos recordaras cuáles son los costos para poder realizar este proyecto. Sí, Blanquita, como te venía diciendo, nosotros en este búho nos gastamos 13 mil pesos en materiales. Sí. Que la lámina, lo que es. Pues recortar y todo esto, pues ya eso hace parte de la mano de obra de nosotros, pero es un proyecto que queda muy lindo, es grande, es un proyecto grande y podemos cobrar, como te decía, 36 mil pesos por este proyecto. 36 mil pesos podemos cobrar. Y la inversión es de solo 12 mil pesos. Siempre hay ganancia. Sí, sí, este proyecto nos deja muy, muy buenas ganancias. Vamos a colocar que las patitas. Las patitas, se me iba pasando que él lleva sus patitas acá. Como no ha terminado de pegar bien, pues aquí aprovechamos. Vamos, y pegamos. Sí. Silicona para que no se nos vaya a despegar nuestro búho. Nuestro búho. Yo antes le tenía miedo a los búhos. Ya después como que ya aprendí que no hacen daño. Como todos los animales, ¿no? Si uno no los molesta, ellos no le van a hacer daño a uno. Ay, cada hojita, las hojitas van de a dos y lleva su florecita. Sí. Metemos esta aquí. Como unas pegaditas a las otras. Sí. Ya le vamos a colocar nuestra otra. Colocarle nuestra pistola. Todas llevan de dos florecitas. Sí. Y dos hojitas. Thank you.
ahí las armamos de adorno. Sí. Vamos a colocarlas de a una acá. ¿En el centro? Lo colocamos. Se me cayó, con permisito. Agarra todavía bien. Este podemos dejarla acá junto con esta. La otra. Colocamos nuestra otra hojita. Siempre coge harto volumen las hojitas y las, sí, y las florecitas. Eso es lo que hace que se vea el proyecto bien bonito, que le da vida, porque parece que fuera como en tercera dimensión. Sí. Listo. Esperemos que seque un poco, hagámosle presión. Para que se pegue. Suelte. Claro que sí. Aquí. Ya toca que cuadrar las gafas. Sí, vamos a cuadrarle las gafitas con nuestro U. Y vamos a marcar dónde van los ojitos. ¿Dónde van los ojitos? Nuestro otro ojito. Nuestros ojos. Limpiamos. Y ellos tienen como los ojitos encontrados. A ellos llevan los ojitos encontrados. Sí. Se da que van, no van tan separados, sino más bien pegaditos. Son así como ojitos encontrados. Listo, Rubio. Vamos a un corto. Y ya regresamos. No olviden de nuestros cursos, pueden llamarnos al 310-70, al celular 322-241-8546. También pueden vernos en nuestra página www.santel.info o pueden escribir sus inquietudes al correo santeltv@gmail.com o también pueden vernos en YouTube Santel. Continuamos con nuestro programa Manualidades Productivas. No olviden de nuestros cursos. Pueden llamarnos al teléfono 310-70, al celular 322-241-8546. También pueden vernos en la página www.santel.info o todas sus inquietudes nos las pueden enviar al correo santeltv@gmail.com. También nos pueden ver en YouTube Santel TV. Bueno, Ruby, ¿cómo vamos con nuestro proyecto? ¿En qué vamos? Bueno, ya terminamos nuestro búho. Ya lo armamos, ya nos quedó así. Entonces, quedó simpático. Sí, muy elegante. Muy lindo él. Ya encoqué la palabra valores. Y ahora vamos. Esas van encocadas y las pasamos por la plancha. Sí, las pasamos por la plancha para darle volumen. Sí. Entonces vamos ya ahora a armar... ya la parte de armar la cartelera, sí, nos toca armar las palabras. Las palabras, los valores que vamos a resaltar en esa cartelera. Sí. Entonces, pues, empecemos con nuestra cartelera. Toca despejar. Esto. Sí, despejemos esto un poquito. Y porque nos toca montar.
Ah, ya vamos a montar la lámina de fondo. Que es donde vamos a... Aquí es donde vamos a montar nuestro proyecto. Distribuir ya para el montaje de nuestros... Se ensució un poquito, pero eso tiene arreglo. Lo podemos limpiar. Sí, cuando se pasa estas cosas y queremos limpiar nuestros proyectos que ya los tenemos, pues le pasamos un trapito mojado con agüita. Sí. De franela, preferiblemente de franela. Y limpiamos y ya. Limpiamos y ya nos queda limpiecito, no necesitamos utilizar jabón ni nada de... Solamente agua. Sí, solamente. Y una franelita limpia. Una franela limpia, preferiblemente blanca para que no se nos manche. Que las franelas de colores tienden a soltar tinta. Que nos quede como cuadradito. Como que bastante. Nos quede. Aquí. Yo creo que ahí sería. Sí. Es que acá la abrí. Como está encocada al pegar. No se nota bien. Sí. Pero sí, nada. Ya caería nuestro búho. ¿Y este búho dónde va? Bueno, podemos poner acá, parte superior. Me gustaría más que nos quedara allá. Y acá vamos a ir montando nuestros valores. Acá es la palabra respeto. Bueno, Rubí, yo quisiera que por favor nos recordara cuáles son los costos que tenemos para este proyecto. Sí, como te venía diciendo, Blanquita, el costo de este proyecto, respeto, es de 13 mil pesos. Y 13 mil pesos en material. El material. Y lo podemos vender. Lo podemos vender en 36. En 36 mil pesos. Sí, es que estaba concentrada acá. Como y ahí una... incluye todos los materiales para poder realizar para este poder proyecto. Para poder realizar este proyecto. Como es un proyecto grande, pues acá... La inversión es un poquito, pero también se le puede aumentar. Sí, ah, exacto, se le puede aumentar. Entonces aquí podría ir la palabra trabajo. Primero distribuimos en el material. Sí, yo pensaría que primero hacemos eso para tener pues la dimensión de la lámina y saber cómo la vamos a distribuir cada valor. Porque después de que ya peguemos en el material, corremos el riesgo de que se nos dañe la lámina o las letras, ¿no? Sí. Acá como alinearlas todas, ¿no? Sí, aquí las estamos colocando así, pero pues ellas van todas alineaditas. Trabajo. Vamos a subirlas un poquito más. Por eso es bueno primero colocar sobre el material y para mirar, después, ¿no? Ir mirando y a ver cómo las vamos a dejar distribuidas. Sí. Thank you.
los colores, ¿no? Sí, eso le da nuestros como... valores. ¿Esa cuál es? Humildad. Humildad que debemos tener todos, ¿no? Claro. Uno de los valores que se nos ha perdido. Ojalá lo recuperamos. Sí. Parte fundamental falta de la vida. ¿Qué hace? Y es fundamental en la vida. ¿Ese se llama cómo? Humildad. Bueno, ah, este es honradez, honradez. Acabamos de colocar. Solidaridad. Solidaridad. A recordar las caminatas que sí. Se hacen todos los años, ¿no? Ah, sí. Ya pegamos, ya una vez distribuidas y sabemos dónde van a quedar, entonces podemos aplicar silicona para pegar, ¿cierto? Sí, ahí ya marcamos y ya sabemos dónde nos va a quedar cada una. Vámonos un poquito. Sí, porque esa palabra sí es un es poquito larga. Es bastante larga. Falta la última. La honestidad. Esta es otra palabra muy importante que se ha perdido, ¿no? Sí. Y ahorita que hablamos de corrupción en nuestro país, qué tristeza. Sería buenísimo que la aplicáramos. Bueno, ¿sabes qué? La honestidad. Ahora vamos a quedó distribuido. Sí, ya quedó. Ahora podemos mirar qué. Vamos a subir un poquito la palabra valores y para ir separándolas que nos quedaron como muy apiñadas, apretadas. Sí. Entonces vamos a subir un poquito estas. ¿Me ayudas allá con aquella, por favor? Y acá para que nos vaya dando espacio a las que van debajo. Sí. Y nos queda nuestro búho que va a ser el guardián de todos estos valores. Él nos va a cuidar. Sí. Nos va a recordar a todos
cuando pasemos por el frente de esta cartelera, qué es lo que debemos practicar. ¿Y a diario y cada rato? Sí, a todo momento. Entre más podamos, muchísimo mejor. Aquí es como de paciencia esto, ¿no? Porque sí, toca tenerle paciencia para poderlas distribuir, que nos queden bien alineadas, bien pegadas, que no se nos vayan a caer. Que no queden todas apretadas, sino que guarden un espacio, ¿no? Sí, que se vean bien, bien distribuidas, bien organizaditas. Aquí es de tener paciencias. Una vez se quiere que las cosas sean rápido, que sean ya, pero no, es cuestión de tener un poquito de paciencia y seguramente todo nos va a quedar muy bien. Y apenas bueno, nos alcanzó nuestra lámina, ¿no? Yo creo que mejor, más no podemos pedir. Más no podemos pedir. Pronto subir esto un tris. ¿Cómo la ves? Desde tu perspectiva, ¿cómo la ves? Más linda se va a ver cuando la colguemos, que se vea. Que ya se pueda apreciar mejor, bueno, completamente. Yo pienso que ya podemos empezar a pegar. Y ahí pegamos con silicona, ¿no? Sí, aquí vamos a pegar con silicona. Ya tenemos nuestra pistola caliente. Limpiemos esto acá, que no se nos chorree. Que se le va pegando la silicona. Sí, y no la limpiamos y se nos vuelve fea. Se ve como sucia. Entonces vamos a pegar nuestras primeras letras. Y lo mismo, ahí pegamos que poquitos en las puntas, sí, de silicona. Perfecto. ¿Me ayudas? Yo le voy aplicando, la coloco y tú le pones la manito para que nos quede bien. ¿Como pegadita? Sí, la alineamos. ¿Ahí? Sí. Eso. Entonces aquí nos va quedando ya las... para que no se nos vaya a despegar. ¿Ah? ¿Me ayudas aquí ahora? Te voy pasando y me haces el favor. Y me ayudas. Vamos a apagarlas cada una. Sí. Levanta un poquito. Ya. Listo.
entonces ahora estas. Sí. Este es mucho más fácil. O cuando la silicona está caliente, pues, no se demora uno nada en esto. Es rápido, ¿no? Sí, es rápido. Me toca tener cuidado porque se quema. Sí. Sí, un quemoncito con silicona es cosa seria. Perfecto, qué bonito. Entonces. Trabajo el que tenemos todos, o el que queremos todos. Entonces, aquí vamos ya nuestro segundo valor. Ya cuando finalicemos de pegar esto, entonces pegamos el búho. Todavía no lo vamos a pegar. No. Es que corramos un poquito hacia acá. Juntemos esta que no se nos vaya a caer. Ver, tengo muchos hilos en la mano y eso hace que se peguen a las letras. Tanto, no les aplica tanto porque a veces toca revisar y mirar. Sí, de pronto nos equivocamos o nos quedó torcido y nos toca corregir, entonces. Vamos a rodarlo. No, espérate, rodemos un poquito esto. Ahí. Metemos estas un momentico aquí y ya organizamos. Como por tener un mil. ¿Tú me pasaste una? Sí, ahí está. ¿Dónde? Ah, mira. No se nos vayan a caer. Ahora sí.
aplicamos esto. Y aquí vamos a aplicar silicona, pegamos y vamos formando nuestros valores. Unos colores muy lindos. Anteriormente no se conseguían todos estos colores bonitos. No. No, nos tocaba trabajar sobre el fondo blanco. Sí. Y pintarlo o aplicarle las tizas para darle color. Más trabajo. Sí. Pero sí. Bueno, también quedaban bonitos. Y ahí también era cuestión de que uno le pusiera un poquito de ingenio, ¿no? Sí, claro. Pero cuando no nos gustaba pintar, o a las personas que no les gustaba pintar, les quedaba pesado. Sí. Yes. No, se me caería la letra así. La letra S. De la solidaridad. Esta letra, esta palabra, y se le viene lo de la caminata, ¿no? No, al revés. Así, sí. Ahí. Sí, por si que esta es una palabra larguita. Larga. Bien larga. Te voy a limpiar acá para que no nos quede. Tenía mucha silicona. Sí. No, me quedó muy a la orilla. Ah. Bueno, Rubí, vamos a un corto y ya regresamos. No olviden nuestros cursos. Pueden llamarnos al teléfono 310-70. Al celular 322-241-8546. También pueden encontrarnos en nuestra página www.santel.info. O sus inquietudes las pueden enviar a santeltv@gmail.com. También nos pueden encontrar en YouTube Santel TV. Bueno, Ruby, ¿en qué vamos con nuestro proyecto de los valores? Bueno, ya aquí vamos a terminar con nuestra última palabra, Blanquita. Entonces, ya, y pegamos nuestro búho ya para colgar nuestra cartelera para que admiren y aprecien cómo queda. ¿Cómo queda? Bueno, Ruby, recuérdanos cuáles son los costos que debemos invertirle para este proyecto y cuánto podemos obtener de ganancia. Pues los costos son, bueno, para mí son mínimos, son unos 13.000 pesos en material. Sí. Y el precio en el que lo puedo vender, le saco la ganancia de lo invertido, entonces puedo venderlo en 36.000 pesos. ¿En 36.000 pesos? Sí, y solo estoy invirtiendo en mi proyecto 12.000 pesos. Listo. Y ya casi terminamos de pegarla. Sí, aquí ya vamos a terminar. Le voy a pegar esas letras para completar nuestra palabra. Gracias. Y pues aquí ya al terminar de pegar esto, pues ya pegamos el búho y vamos a colgar nuestra cartelera para que se vea. Para poderla apreciar. Para poderla apreciar mejor. Pues acá movemos un poquito para pegar nuestro búho acá. Vamos a asegurar estas flores que están como que se nos quieren caer. Como sueltas, sí, un poquito, sí. Les faltó como silicona. No, la presión. La presión. Con la manito y ahí ya. Y ahí aplicamos silicona en la parte, sí, de atrás.
arriba nuestro hermoso búho. Y pues ya voy a aplicarle entonces permítemela voy a gracias bueno no olviden de nuestros cursos pueden llamarnos al teléfono 310-70 al celular 322-241-8546 también pueden encontrarnos en nuestra página www.santel.info todas sus inquietudes las pueden enviar a santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Listo, Ruby, ¿cómo vamos? Bueno, Blanquita, me gustaría que me dijeras cómo la ves. Quedó bien. ¿Qué te parece? Quedó bien colorido, quedaron nuestros valores bien resaltados. Sí, pues ahí ya saben, la inversión son solo 13 mil pesos. Y lo esa es la inversión para este proyecto. Para este proyecto y lo podemos vender en 36. Y es un precio justo. Un precio justo. Y ahí pues también entra todo el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Toda nuestra mano de obra, tengan todos los costos incluidos. Listo, Rubí, muchas gracias por enseñarnos este nuevo proyecto. Y hasta una próxima. Espero que les gusten todas las televidentes que lo están viendo, las profesoras, gracias, las mamitas. Gracias a nuestra audiencia, que estén bien.